Literatura de la emancipación. La época de los precursores de la independencia del Perú. Si hablamos un poquito de historia del Perú, la etapa del virreinato en el Perú, la etapa colonial, fue quizás la más sangrienta, la más triste para nuestros antepasados, ¿verdad? Para el pueblo indígena. ¿Por qué? Porque estos eran sometidos, ¿no? Obligados a aprender la cultura española, la religión española, el idioma español, ¿cierto? Y también parte de sus costumbres. Contexto histórico. La Revolución Francesa. Francia crea su constitución, la primera constitución política de Francia. Se elimina las monarquías y se empieza la época republicana. ¿Sí o no? Se revela. Y así como la Revolución Francesa se da, ¿okay? Esto va a servir pues como base para nuevas revoluciones, para nuevos pensamientos liberalistas. También va a servir como base para la independencia de otros países, como por ejemplo la independencia de las 13 colonias, ¿no?, estadounidenses. Y aquí pues Estados Unidos se independiza de Inglaterra y crea la primera constitución política del mundo. ¿Qué más? Estallan los movimientos independentistas en América. La Revolución Francesa, como te decía, jóvenes, va a marcar un antes y un después en la vida de todos los países del mundo, como una influencia directa a las colonias, pues. Aquí en América empiezan las independencias. Se van a independizar, por ejemplo, Argentina, se independiza Chile, se independiza la llamada Gran Colombia, o también denominada, pues, el Virreinato de Nueva Granada. Se independizan pues los estados centroamericanos, ¿no? Y también se independiza, por ejemplo, el proceso de independencia mexicana, ¿no? En 1821. Ahí nomás, ¿quiénes se independizan? Pues nosotros, ¿no? El Perú. El 28 de julio se proclama la independencia del Perú de 1821, ¿no? Se da el fin de las monarquías en Europa. Ya no hay más reyes, ¿no? Ya no se gobierna más reyes. Aunque más adelante vuelve, ¿no? La restauración europea se le conoce, ¿no? Cuando tratan de volver las monarquías, ¿ok? Pero ya no va a ser lo mismo. Se inicia la época modernista, el modernismo empieza, se da fin a la Edad Media y se inicia al tiempo moderno, ¿no? A la Edad Moderna. Se busca la independencia del Perú. Los literatos y los autores de la época, ¿no?, los intelectuales de la época, buscan la independencia del Perú ya. ¿Influenciados por quién? Por la Revolución Francesa, porque ya se había escuchado esas noticias, ¿no?, de que en Europa se estaban habiendo revoluciones y que los reyes ya habían perdido poder. Entonces aquí en Perú escuchan esas noticias y buscan, dicen, no, entonces si eso se está dando en Europa, nosotros también busquemos nuestra independencia. Características de la literatura de la emancipación. Los intelectuales de la época usan la literatura con fines liberales. ¿Ah? Los intelectuales van a utilizar pues su inteligencia con el fin de qué, de que el pueblo empiece a amar a su país y empiece a buscar su independencia, ¿no? Empecemos por la guerra de independencia del Perú. Y ahí viene pues la diferencia entre los precursores y los próceres. Los próceres, ¿quiénes fueron? Los que actuaron. Los precursores van a ser los intelectuales, quienes dan la idea. El Mercurio Peruano fue el primer periódico del Perú. Y ahí es donde se difundían las ideas liberalistas, pues, ¿no? Aquí escribían todos los intelectuales todos sus pensamientos, todo su amor patriota. ¿Para qué? Para que el pueblo los lea y se entere y también empiece el amor a la patria, ¿no? Y buscar la independencia. Los intelectuales de la época se reunían en la llamada Sociedad Amantes del País, creada pues por Maquijano y Carrillo, ¿no? Va a crear una sociedad de puros eruditos, de puros intelectuales en las que debatían, ¿no?, cómo lograr nuestra independencia, cómo influenciar en el pueblo, ¿no? Ahí debatían sus ideas, incluso hablaban de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Las obras literarias expresan profundo sentimiento patriota en las grandes obras. Aquí, más que nada, se van a expresar, chicos, en la poesía, en las odas. Recuerda, el romanticismo no solo es amor hacia una dama, ¿no?, sino también el amor a la patria, el amor a la naturaleza. Recuerda que también se da el romanticismo en esta etapa. Va a finalizar pues con la independencia de nuestro país.
representantes. Como máximo exponente vamos a tener al señor Mariano Melgar, cuya producción literaria son los hermosos yarabíes, ¿no? Las hermosas poesías, tanto a su amada Silvia, ya Silvia era su amor platónico, como también yarabíes o poesías con cierto sentido patriota, con mucho sentimiento patriota. José Joaquín de Olmedo, otro gran poeta de la época, con su poesía Mi Retrato y la famosa Oda a la Victoria de Junín, que resalta mucho lo que fue pues la Batalla de Junín, en la que logramos nuestra independencia al 100%, ¿sí o no? Pero también vamos a tener a los llamados precursores de la independencia, estos intelectuales que apoyaron pues con sus gestas patriotas, como por ejemplo tenemos al señor José Baquijano y Carrillo, el creador pues de la Sociedad Amantes del País. Hipólito Unanue, un gran naturalista, médico, estudioso de la medicina. Hipólito Unanue escribía en el Mercurio Peruano todo lo que veía de su tierra, ¿no? Todas las cosas naturales, toda la belleza natural que tenía nuestro Perú, para que el que lo leyera se sintiera orgulloso pues de lo que tenía. Y este señor amaba mucho la naturaleza, por eso es considerado un naturalista y también un padre de la medicina peruana.